Mira. Okay. Os podéis estar preguntando la razón de mi presencia hoy aquí. La respuesta es muy sencilla. He querido trasladarme a Yibuti en los días previos a estas fechas navideñas, tan familiares sin duda, para traeros la felicitación de Su Majestad el Rey, el primer soldado de España, del gobierno que presido y de todos los españoles. La calidad de la información que proporcionáis en apoyo a las operaciones navales hacen que la vuestra sea una contribución esencial para la protección de los mercantes que transitan la zona. Los pesqueros, muchos de ellos españoles que faenan estas aguas, y los barcos del Programa Mundial de Alimentos de Naciones Unidas que navegan rumbo a Somalia, donde los más vulnerables esperan los alimentos que trasladan en sus bodegas. Pero también estáis aquí para interceptar a los grupos de piratas que los amenazan. Las cifras de ataques piratas en este año son prueba evidente del éxito de vuestra misión. ¿Estamos? Buenos días, señor presidente. Buenos días, señor presidente. Buenos días, señor presidente. Sí, secretario. ¿Cómo está? Encantado. Y yo tengo la suerte de mandar. ¿Suerte cada día? Comandante, oficiales, suboficiales y marinería de la fragata Álvaro de Bazán, miembro en los días previos a estas fechas tan familiares sin duda, para traeros la felicidad. También os traigo un mensaje de reconocimiento y cercanía, de apoyo.